¿Qué sería de las series que amamos sin los personajes secundarios, los que muchas veces han llegado incluso a opacar a los protagonistas con su carisma y personalidad? Bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkizet y hoy hablaremos de 10 personajes secundarios que se han robado nuestros corazones. Cabe señalar que me referiré como secundarios a quienes no tienen el rol de protagonista, aún siendo considerados principales e indispensables para la trama. A muchos los queremos más que al prota. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Te recordamos que pueden haber spoilers. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Número 10. El equipo Rocket. No podíamos comenzar este listado sin ellos, quienes nos han acompañado desde nuestra infancia. Este trío conformado por Jessie, Jamie Memes y el guapo Meowth nos enseñaron que los villanos también pueden ser cómicos y muy queridos, a pesar de fallar una y otra vez en intentar robar a Pikachu. Gran parte del cariño que les tenemos se debe al excelente doblaje latino de las primeras temporadas. Número 9. Hisoka Moro. Es uno de los más usados en poleras, polerones, figuritas, lo que sea. ¿Quién no querría tener algo de este suculento personaje? No puedo detenerme. Es un cazador y antiguo miembro de la Brigada Fantasma. Él siempre está en búsqueda de oponentes fuertes y perdonará a los que tienen un gran potencial, como Gon y Killua, para que sean lo suficientemente fuertes como para realmente desafiarlo. Ha tomado diferentes roles como antagonista e incluso aliado, un personaje con brillo propio que ha cautivado a muchos. Número 8. Satoru Gojo. Nuestro guapo Gojo-sensei, la estrella más reciente de este listado y que cada día va más en aumento, pero como no, con carisma, poder, excelente diseño y esos ojos... ¡Esos ojos! Satoru Gojo comienza a robar tu corazón desde que hace acto de presencia, sumándola que tiene gran importancia en la trama del anime, siendo el hechicero más poderoso y profesor de Itadori Yuji. Solo decir que es un excelente personaje. ¿Tú también lo amas? Pon en los comentarios. Número 7. Seishomaru. El amo bonito, hermano mayor del protagonista Inuyasha, quien fue presentado como un villano frío y poderoso, terminó aliándose varias veces con su hermano para enfrentar a Naraku. Mientras más se ahondaba en él, más nos encantaba. Ahora sabemos que junto a Rin tienen dos hijas, Towa y Tetsuna. Vaya vaya. Número 6. Levi Ackerman. El capitán Levi es conocido como el soldado más fuerte de la humanidad. Es cierto que no es la persona más emotiva del planeta, pero eso no justifica el que no sea sensible o empático. Se preocupa por sus camaradas y aquellas personas en las que ha depositado su confianza. Procura hacer todo lo posible para protegerlas y siempre piensa sus acciones tratando de hacer el menor daño posible. Sin embargo, al ser un líder no debe mostrar abiertamente esos sentimientos y de ahí que oculte todo tras una expresión seria y algo distante. Número 5. Escanor. ¿Y quién lo decidió? A pesar de que su título es el pecado de la soberbia del león, Escanor parece ser muy manso, tímido y de aspecto débil, llegando a pedir disculpas por casi todo lo que creía que había tenido problemas. Pero hace todo lo posible cuando se le da una tarea y está motivado. Sin embargo, cuando el sol sale, su personalidad cambia, se vuelve muy orgulloso incluso ante un rival con el que estaba tratando de entrar en razón, y pidiendo la disculpa de antemano, exigiendo a su enemigo utilizar todo su poder y que se disculpe por haber nacido en su mundo. Escanor tampoco demuestra ningún remordimiento en matar a alguien cuando se encuentra en dicho estado, especialmente si siente que ha sido insultado. Este mamadísimo hombre, junto a su tesoro sagrado Rita y su magia Sunshine, ha cautivado a varios por ahí junto al gran Ban. Número 4. Yami Tsukehiro. Yami es uno de los capitanes del reino del trébol, lo cual lo pone como uno de los usuarios de magia más fuerte que existe en el país, pero a diferencia de los demás capitanes, él no nació en el reino del trébol. Yami es proveniente de la Tierra del Sol, y por diferentes circunstancias terminó ahí, convirtiéndolo en el primer plebeyo y extranjero que se vuelve capitán de una orden de caballeros, lo cual suele ponerlo en muchos problemas. El queridísimo capitán de los toros negros es usuario de la magia de oscuridad, grandes habilidades físicas y dominio del ki. Supera tus límites, mocoso. Número 3. L. Lawliet.
Es considerado como el mejor detective del mundo, gracias a que en el pasado llegó a resolver los casos más complicados que nadie más podía. Por ejemplo, el del asesino en serie Bibi, así como también evitó que el mundo entrara en la Tercera Guerra Mundial. Por esta razón, la policía decide pedirle ayuda para tratar de clarificar el caso Kira. Aficionado por los dulces, se verá enfrentado en una batalla de inteligencia contra Light, la que se convertirá en el argumento principal de la serie. Todos amamos a este ojeroso personaje. Número 2. Itachi Uchiha. Te falta odio. El hermano mayor de Sasuke, quien fue villano del anime por mucho tiempo, hasta que se nos contó la gran verdad. Querido por muchos y hasta nombrado como el dios de la serie, se ha vuelto uno de los personajes favoritos. Y cómo no, su personalidad, poder e inteligencia, sumado al diseño y trasfondo, han hecho que sea el ladrón de nuestros corazones. ¡Ay, por qué te nos moriste, Itachi! Antes de presentar el primer puesto, te dejamos con algunos personajes que también son bien perrones y que amamos así mucho mucho. Número 1. Vegeta. No necesita presentación, hasta tu abuelita lo conoce y le dirá Cocoon. El príncipe de los Saiyajins, orgulloso, primero gran villano y después un importante aliado y defensor de la tierra, ha sabido calar dentro de nuestros corazones. Cada vez nos va mostrando su cambio y aprendizaje, siendo muy buen padre. Personaje que quizás cuando éramos pequeños no muchos sabían apreciar, pero que de adulto amamos. ¿Cuál de estos genialísimos es tu favorito? ¿Crees que nos faltó alguno? Puedes contarnos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a dar like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestros videos. Muchas gracias, te queremos mucho, toma agüita, somos Zona Rata y ¡hasta la próxima!